Señores alcaldes, provinciales y distritales de Madre de Dios, señor gobernador, señor congresista, señor doctor Aníbal Torres, querido ministro de Estado, muchas gracias por la bienvenida y gracias también por hacernos llegar su preocupación. Estamos acá para asumir compromisos inmediatos. He escuchado atentamente y lo que ustedes han manifestado no es extraño, porque me alegra que así como maestros, como alcaldes, también sean maestros como yo, que asumo esta responsabilidad. Y al margen de ser alcaldes y maestros y ser presidentes y maestros, los maestros sabemos la realidad en donde vivimos. Hemos llevado muchos eventos en diferentes lugares y siempre nos hemos quejado de eso. Esa es nuestra realidad. Yo quisiera agradecerle a nuestro congresista y estamos seguros que él va a encaminar no solamente la lucha por su región, sino también demostrar el 8 de marzo que hay que darnos confianza para darle solución a estos problemas. Hay que darle solución a los problemas más emergentes del país. Hay compromisos compartidos porque el Perú así lo ve. Entonces, entendemos, creo que en la medida que mayor confianza nos demos, la plataforma va a ser única, las soluciones también van a ser inmediatas. Señor congresista, quisiera que usted, juntamente con los alcaldes, el Consejo Regional, los gobernadores, fijemos el día de hoy este buen ejecutivo en la región, para de una vez por todas desplazar a nuestro Consejo de Ministros, para desplazarnos, por ejemplo, a Fiscarral, para irnos al mando, a ver a los lugares más lejanos de la región. Yo quisiera agradecerles a ustedes que a pesar de la precariedad económica por la que, lo que han pasado, por a veces no haber asumido el compromiso con su población, porque me imagino que también ustedes hicieron muchas ofertas a sus pueblos para llegar a ser alcaldes, y esta pandemia no nos ha permitido lograr con esos objetivos. Todos hemos pasado por eso. No se sientan culpables. Es una realidad mundial. Pero aquí estamos, de pie, y lo felicito por haber asumido este reto hoy, habiendo vacunado a los pueblos. Hoy, asumiendo este reto de la salud del pueblo peruano. Hecho esto, y hoy que estamos con nuestros ministros, no descuidemos eso. Yo les pido que paralelamente a asumir esta responsabilidad como alcaldes, hagamos las obras, vamos a inyectar el presupuesto, pero no descuidemos la salud. Estamos garantizando un presupuesto real y objetivo para estas vacunas de refuerzo a nuestra población. He visto que a nivel de algunas ciudades, algunos pueblos, aparecen unos carteles que no quieren vacunarse a algunos compatriotas. Hay derechos consagrados, pero también hay la necesidad de entender de que así como no quiero vacunarme, tampoco tengo el derecho de ir y contagiar al resto. Entonces, seamos entendibles, hoy vamos a aperturar las escuelas y miren cómo está la realidad, cómo están nuestras instituciones educativas, cómo están las escuelas de sus distritos. Y por eso es emergente y por eso hemos venido acá, para ver los casos inmediatos, para ver los casos emergentes. Y doctor Aníbal, fijemos con nuestra población de Madre de Dios, para que de una vez fijemos la fecha para desplazarnos con todos nuestros ministros. Hemos venido con nuestro ministro, con el que tiene la plata, con nuestro ministro de Economía, con el de Salud, con el Turismo, con Defensa, con la Producción, la Agricultura, con nuestro ministro del Interior. Esa es una muestra que sí queremos hacer las cosas y queremos hacerla bien. Queremos hacerla pronto, pero hagámosla bien también. Entonces, fíjense ustedes la fecha. Creo necesario, no sé si, doctor, la última semana de marzo, no sé si le parece. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, nuestros ministros, tomen nota de eso, ya el próximo, el mismo miércoles,
fijamos y ratificamos el compromiso de las autoridades de Madre de Dios en el Consejo de Ministros. Entonces, de eso vamos a ver con la finalidad de desplazarnos a la región de Madre de Dios. Y un enorme abrazo a Mazuco. Entendemos de que, sí, pues, esa es parte de la lucha, parte del trabajo. Hemos pasado muchas experiencias, y eso le consta a nuestro congresista también. Sí, muchas gracias, congresista. Entonces, no se dice más. Creo importante que a partir de la fecha, señor gobernador, pero si hay usted que asumir una responsabilidad o una delegación antes de esa fecha, para que se coordine en Lima con algunos sectores, para ya tener que pedir algunos compromisos, hágalo. Nosotros lo esperamos allá, ¿no? Y pues, con algunos equipos técnicos para ir adelantando algunos trabajos y en la semana que vengamos ya no estemos dilatando tanto el tiempo, sino también atendiendo a la población. Y tomo la palabra del consejero regional, que vamos a hacer la convocatoria a todos los consejeros regionales, de los gobiernos regionales del país, en una fecha inmediata. Creemos importante que en la medida que nosotros asumamos este compromiso, también asumamos esta tarea inmediata, que, bueno, yo lo tengo bastante, estoy un tanto preocupado por la situación del retorno a la presencialidad. Nuestros niños no pueden esperar más. El ministro de Educación tiene ese compromiso para atender a todos los niños del país. Y hay que atender a nuestros maestros también. Hay anuncios importantes que lo vamos a decir en su momento, porque esa es la tarea. Somos provincianos, y como provincianos, hoy que estamos juntamente con ustedes, vamos a hacer realidad este gran anhelo, este gran sueño de descentralizar el país en la práctica, no en los papeles. Muchas gracias, queridos alcaldes, muchas gracias, señores ministros, señor congresista, señor gobernador. Muchas gracias.